Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Once minutos pasaron de las 11 de la mañana. Arrancamos tarde, ¿eh? Bueno, cosas que pasan. Estás escuchando Radio Caput, mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. Este programa se llama Recontra Caput. Y en la operación técnica tenemos a la señora Laureana Grumelli. ¿Cómo estamos? Hoy es el cumpleaños de Lucas Loza, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, estábamos ajustando cables. Me acompaña Lucía Nogara, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, estoy preocupada con el Chiqui Tapia. ¿Qué pasa con el Chiqui Tapia? Quiero comprar entradas para la selección y no las saca el Chiqui Tapia, las tiene bajo 7 llaves. Ah, mira, ¿cuándo juega? Juega el 7 de septiembre, Argentina-Ecuador. Argentina-Ecuador el 7 de septiembre, muy bien. Bueno, se acercan las elecciones, faltan ya 53, ¿no? 53 días faltan para las elecciones nacionales. Uh-huh. Bueno, un país en el que pasa de todo. ¿Hay algunos ruidos vinculados al tema del bono para los trabajadores y trabajadoras? Sí, hay distintos tipos de ruidos. A ver, me interesaría que vayamos desmenuzando un poco eso. Si tenés quienes se oponen a la suma fija por temas ideológicos, quienes creen que... Suma fija igual es una forma de decirle, porque tampoco es una suma fija, es algo que se paga una sola vez. La suma fija, ajá, sería algo que se prolonga en el tiempo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos que están en contra ideológicamente. Claro, supongo que es interesante esto, ¿no? Supongo que lo que habrán querido decir con lo de suma fija es que es una suma igual para quienes tienen un salario un poco mayor o un salario un poco menor. Sí, o habrán querido agarrar el reclamo que venía de la suma fija, decirle pongo suma fija y si nadie se fija mucho, van a decir me dieron la suma fija. Ok. Pero hay dos temas acá. Uno es la gente que no está de acuerdo ideológicamente, sobre todo quienes tienen que ver con Juntos por el Cambio, porque dicen que la emisión genera inflación. Bueno, ¿no? Esto medio en la línea de Martín Tetaz que se viene diciendo desde el PRO hace mucho tiempo. Uh-huh. Y después tenés gobernadores, sobre todo, incluso peronistas también, que lo que dicen, su argumento es, son varios. Uno es quizás que no les alcanza la plata. O sea que está muy bien, pero que no lo pueden pagar. Claro. Y otro es que están a favor, que no les parece una mala medida, pero que ellos ya habían arreglado con los trabajadores estatales paritarias por encima de la inflación. O incluso hay un caso que no sé si no es Neuquén, después lo voy a chequear bien, donde los aumentos son bimestrales. Digo, cada 2 meses tienen actualizaciones, entonces ya está bastante empatado en ese sentido. Entonces ahí lo que dijeron es no lo vamos a dar porque ya tenemos paritarias por encima de la inflación con los trabajadores estatales, pero no es que se oponen ideológicamente a la medida. Ajá, o sea, de algún modo lo que plantean es, che, yo ya estoy desde antes llevando adelante una medida superadora. Claro, lo interesante sería acá, ante los que salieron a hablar en contra de esta suma fija, es que ellos hablen a favor, ¿no? Sería interesante que aclararan el panorama y dijeran, bueno, yo no lo pago por esto, pero me parece una buena medida. Claro, un tema de comunicación ahí. Bueno, preocupante por partida doble esto, ¿no? Por un lado, por supuesto, principalmente con lo que tiene que ver con la economía doméstica del trabajador y la trabajadora. Pero por otro lado, puede llegar nuevamente a... Bueno, no sé si nuevamente, digo, puede llegar a desestabilizar un poco y a mostrar cierta debilidad en alguien que está también haciendo un esfuerzo por
mostrarse fuerte, por mostrarse como un piloto de tormentas, como por mostrarse como alguien que viene a resolver los problemas, si esto no se acomoda en los próximos días. Yo no creo que esto tenga un impacto tan fuerte en Sergio Massa. Sí creo que va a tener un impacto fuerte, o se podría capitalizar de parte del oficialismo, diciendo, bueno, mirá, fíjate, hace vos las cuentas, quiénes se pusieron a ponerte más plata en el bolsillo y quiénes no. Uh-huh. No, porque me parece que hay incluso algunos gobernadores que son gobernadores salientes, que no siguen su mandato. Bueno, hermano, saca un poco de plata para la gente, de última, hace algunos desarreglos y que siga el próximo gobernador que vea cómo arreglar el problema. Pero digo, es una situación realmente complicada, la situación económica argentina, como para no hacer este esfuerzo y darle a los trabajadores esta suma fija, que tampoco es monumental. Digo, si fuera una millonada de pesos que me decís que realmente no te da la caja para pagarla, no es el caso. Uh-huh. Sí, totalmente. Son dos cuotas de 30.000 pesos. No debería ser algo que a un estado provincial o municipal se le complique demasiado. Exacto. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Querés que, antes de irnos de este tema, querés que te diga cuáles son las provincias y las localidades también? Porque hay algunas, como la Ciudad de Buenos Aires, que no van a pagar la suma fija. Por favor, sí, si es tan amable. Son Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la Ciudad de Buenos Aires. Esas son las provincias que no van a pagar. Que no van a pagar. Y después dentro, también estamos viendo, por ejemplo, Grindetti dijo que... ¿A dónde va mi pregunta? Quiero decir... ¿Ya estaría determinado que no van a pagar o se entra ahora en una especie de instancia, si se quiere, de rosca o negociación para ver si finalmente se termina acomodando algo ahí? Lo que dijeron ellos es que no la van a pagar. Ok. Y después lo que sí pasa es dentro de las distintas provincias. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Sergio Massa, cuando anunció esto, dijo que iba a quedar en manos de los gobiernos provinciales y los municipios? Uh-huh. Bueno, hay municipios dentro de las provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires la va a pagar, pero hay municipios como Lanús, por ejemplo, salió Grindetti a hablar, que no va a pagar esta suma. O sea, dentro de la provincia de Buenos Aires tenés diferencias según el municipio. Claro. Ok. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por otro lado, punto interesante, ¿no? Que quiero, ya que me traes la provincia, hubo una reunión de Kicillof, digo, reforzando una hipótesis, un tema que venimos conversando desde ayer y que a mí particularmente me interesa mucho. Hubo una reunión de Kicillof ayer con un grupo importante de intendentes radicales, ¿no? Uh-huh. Que bueno, le plantearon una situación de una deuda que tiene IOMA con los municipios, una deuda importante, pero digo, más allá de que en primer lugar la reunión se llevó adelante, estamos hablando de 32 intendentes, ¿no? Una cantidad importante. Salieron incluso hablando bien de la reunión, hablando bien de la actitud que tuvo Kicillof. Pregunto yo, digo, más allá de la deuda en sí, más allá de el acuerdo que llegaron, ¿no? Kicillof se comprometió a saldar el 50% de esta deuda antes de fin de mes, es decir, ya estamos a 30, estamos ya terminándolo al mes. ¿Podrá ser esto también un paso en esto que veníamos hablando ayer de un acercamiento por parte de el peronismo, el panperonismo, Unión por la Patria y aquellos sectores del radicalismo que no se están sintiendo referenciados ni con Patricia Bullrich ni con Milei? Bueno, salieron a hablar sectores del radicalismo también cercanos al macrismo, por ejemplo, Maximiliano Pujaro, que es el candidato a gobernador de Santa Fe, Juntos por el Cambio, que le hicieron una pregunta y le dijeron, bueno, ante un escenario en el que está Sergio Massa, un balotaje en el que está Sergio Massa y Javier Milei, ¿qué haces? Y él dice, voy absolutamente por Milei. Y esto me parece que tiene que ver con un poco algo que le preguntaba ayer ayer o antes de ayer, me parece que fue con Cornejo antes de ayer. ¿Puede ser? Cornejo fue antes de ayer. No, Cornejo fue antes de ayer, sí. Bueno, que yo le preguntaba si pesaba más, si iba a pesar más el antiperonismo
o el miedo a Milei, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay claramente unos sectores muy antiperonistas de la política argentina que sin dudarlo votarían a Milei en un balotaje con tal de que no gane Sergio Massa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, salió a hablar también sobre este tema Federico Storani, ¿no? Federico Storani, la Junta Coordinadora Nacional, aquel grupo de ministros jóvenes que acompañaba la presidencia de Raúl Alfonsín, a plantear que se está llevando adelante puertas adentro de la Unión Cívica Radical un debate interno ante estas dos posturas que vos recién describías, ¿no? La militancia está en pleno debate sobre qué camino seguir, plantea Storani, y bueno, obviamente él también señala en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que se siente más cercano a Leandro Santoro. Recordemos a Leandro Santoro que a Jorge Macri, ¿no? Uh-huh. Recordemos, Leandro Santoro tiene un pasado radical. En su momento, de hecho, formó parte de una agrupación. La agrupación de él se llamaba Los Irrompibles. Antes de eso se llamaba Los Radicales que no bajan las banderas. Uh-huh. Estoy hablando época de la Rúa, ¿no? Donde había una especie de éxodo, donde el radicalismo se iba quedando vacío. Bueno, primero Los Radicales que no llevan las banderas, después Los Irrompibles, también ahí tratando de sostenerte. Finalmente se va con lo que fue el kirchnerismo, todo el grupo de Leopoldo Moró. Pero bueno, me parece que ahí hay un debate interno. Y la pregunta que me hago, que esto no lo tengo claro, ¿no? ¿Qué, digo, será la postura del radicalismo una postura que desempate llegada a una situación de polarización? No sé, yo creo que tiene que ver más con, como lo decíamos, bueno, vos planteabas que de hecho no era una elección de tercios sino de cuartos. Me parece uh-huh. que quienes desempatan probablemente sean los que no fueron a votar. Me parece que ahí está lo interesante de esta cuestión, ¿no? Obviamente cualquier voto que se pueda agarrar de otros sectores suma mucho, pero hay una gran parte de la población argentina que no fue a votar, y que no fue a votar no solo significa que está enojada con Unión por la Patria en este sentido, o el Frente de Todos, ¿no? Si queremos ponernos en este contexto actual. Sino que tampoco ven como una opción viable a Javier Milei, porque si no hubieran ido a votar a Javier Milei. Claro. Y vos decís que los que no fueron a votar coincidirían en parte, en todo o en nada con estos radicales huérfanos de los que estamos hablando. Quiero decir, ahí puede capaz llegar a haber cierta superposición, ¿no? Es decir, que algunos de estos radicales huérfanos sean los que ya en las PASO dijeron no voy a votar porque no me siento representado por ninguna de las opciones. Es una pregunta. Yo no lo creo. Yo creo que ¿vos decís que en las PASO sí tenían a quién votar y los que no fueron a votar son otros? Claro, la Reta. Yo creo que en las PASO esos radicales votaron a la Reta, y creo que lo que hay es toda la cantidad de votos que perdió el Frente de Todos y que no canalizó ningún otro partido. Claro, 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 claro. Bueno, interesante esta situación, la verdad, para seguirlo, me parece, para seguir qué camino va a tomar la militancia radical. Me parece que está bueno ir mirando un poco el día a día, ¿no? 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con Lucía García. Dos temitas quisiéramos conversar un poco con ella. Uno tiene que ver con, y bueno, ella es militante de género, es militante de derechos humanos, un poquito de cada cosa, ¿no? También seguir profundizando ella como hija de desaparecidos, hablar acerca de estas declaraciones de Villarruel, porque claro, uno no puede, me parece a mí, Lucía, juzgar a alguien o señalar a alguien o reprocharle a alguien las actitudes, los hechos, las ideas, los planteos de sus padres, de sus abuelos. Quiero decir, volviendo por ejemplo al caso de Horacio Rodríguez Larreta, que viene de toda una familia que tiene una, digo, ha tenido ya en el golpe de estado de 1930 había antecesores de Rodríguez Larreta, que se llaman todos igual, llevando adelante un golpe de estado. ¿Uno se lo puede achacar a él? Y la verdad que no, en definitiva, si uno se pone a pensar, uno es más incluso sería de última más responsable por los actos de los hijos o hijas que de los padres, ¿no? Que de última uno le podría decir, bueno, lo educaste vos. Ahora,
Si vos reproducís esa ideología, ya estamos en otro lugar, y es un poco lo que parece ocurrir. Y digo, me parece que no sé si se le está dando la relevancia suficiente a esto, ¿no? Es decir, tenemos una candidata a vicepresidenta de la Nación que está llevando adelante consignas de apoyo a los genocidas de la última dictadura cívico-militar mientras se están cumpliendo 40 años de la recuperación de la democracia. Sí, sí. Así que bueno, nada, me parece un tema interesante para conversar con ella. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a escuchar la primera canción del día de hoy, que es una canción de Diana Ross. Es Ain't No Mountain High Enough. Where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar, toda la información que necesitas. Noticias. Economía. Las exportaciones mineras treparon 24,1% en julio y crecen 4,3% en el año. Así lo informó la Secretaría de Minería, al destacar que en los primeros 7 meses del año se acumularon 2.321 millones de dólares en ventas externas del sector. Dados estos montos, las exportaciones de productos mineros significaron el 6,8% de las exportaciones totales argentinas en julio. Además, el acumulado de 2023 se sitúa 11,7% por encima del nivel promedio en el rango 2010-2022 en estos meses. Río Negro. Una intensa nevada generó en Bariloche complicaciones en el tránsito y la suspensión de las clases. El hielo en las calles de la localidad andina complicó la circulación de vehículos y como resultado hubo choques, autos cruzados y hasta modificaciones en el recorrido del transporte urbano. En tanto, el horario de ingreso a las escuelas del turno mañana se había pospuesto hasta las 9:30, pero finalmente fue suspendido a causa de la persistencia de la nevada. Con respecto al aeropuerto local, por el momento se encuentra activo y funciona con normalidad. Según el pronóstico para Bariloche, se prevé que las nevadas continúen mañana y el viernes. Mendoza. Abrieron el paso internacional Cristo Redentor luego de 13 días cerrado por la nieve. Luego de las tareas de despeje, las autoridades habilitaron el paso a Chile con portación obligatoria de cadenas. Mientras tanto, al menos unos 3.000 camiones aguardan para poder cruzar, luego de casi 2 semanas de espera por las inclemencias del tiempo. La apertura de hoy será hasta las 21, tal cual lo dispone el horario de invierno. Más información en telam.com.ar. En tu edificio hay un matafuego. Hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. Hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra, contra el neoliberalismo. Neoliberal. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. ¡Matafuego! En Capó. Los millonarios gritan fuera. Y los que están acá quieren entrar. Contra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Once horas 35 minutos, estamos en comunicación telefónica con Lucía García Itchitson. ¿Cómo estás, Lucía? Acá te saluda Juan Martín, me acompaña tu tocaya, Lucía Nogara. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bueno, gracias como siempre por esta comunicación. A ver cuándo venís a tomar unos mates. Yo sé que la ciudad de La Plata queda lejos, pero a ver si algún día te acercás y conversamos acá en el micrófono de Caput, que lo tenés un poco olvidado. Vamos a intentar, sí, claro, estamos presentes físicamente. Bueno, queríamos conversar dos temas principalmente con vos. Uno tiene que ver con el año que se cumple del intento de magnicidio contra Cristina y el otro tiene que ver con algunas declaraciones que llevó adelante la candidata vicepresidenta de La Libertad Avanza, Villarruel, en relación a algunos hijos de desaparecidos. ¿Por cuál de los dos temas querés empezar? Los dos son terribles, el que quieran. Bueno, arranquemos, si te parece, primero por el de Cristina. Bueno, nos enterábamos esta mañana que hubo una asamblea feminista, yo me enteraba, supongo que
Me enteraba por vos que hubo una asamblea de mujeres a partir de la cual se está gestando una movida para este viernes porque se cumple un año del intento de asesinato de Cristina, ¿no? Así es, sí. Ahí en Ciudad de Buenos Aires es la segunda asamblea, la primera se convocó el martes pasado y en este caso, bueno, con ese eje, ¿no? Marcar, digamos, un poco en la agenda pública el aniversario del intento de magnifemicidio de Cristina con toda la gravedad que implica ese hecho, ¿no? Que lamentablemente pasó de largo, ¿no? En términos de agenda política, de agenda periodística, no por supuesto para algunos sectores que siempre estamos señalando las violaciones a los derechos humanos, pero sí en términos más generales, digamos, expresó una escalada de violencia. Yo creo que es el hecho más más terrible que ocurrió en estos 40 años de democracia por su connotación política, por tratarse de una dirigente mujer, ¿no? Por cómo fue la escena, y sin embargo, bueno, es un hecho que está absolutamente impune. Absolutamente. Y que sí. No quedó, digamos, señalado, entiendo yo, con la gravedad de lo que implica, ¿no? Esto, ya que, bueno, la falta de accionar seria de la justicia contribuye muchísimo a esto, pero también el tratamiento mediático, ¿no? De minimizar o de hablar del tema desde costados frívolos que no tienen que ver con dimensionar la gravedad de un atentado que, de haber sido efectivo, hubiera cambiado dramáticamente la historia de nuestro país. Claro, y a mí me digo, ¿no? Me parece un tema que trasciende el hecho concreto de lo que fue el intento de matarla a ella y que de algún modo se va instalando en la cultura política y social, ¿no? De hecho, vos fijate, Cristina, el 25 de mayo, cuando da su último discurso en la plaza, ella plantea como uno de los 4 o 5 ejes fundamentales desde su punto de vista que en los cuales tiene que trabajar la militancia. Uno de esos ejes que plantea es el tema de la violencia política, ¿no? Y a mí me interesaría capaz relacionar eso con algo que hablábamos ayer con Cintia Ottaviano. Claro, ella, te voy a leer una frase textual. Estábamos hablando con Cintia Ottaviano acerca de esta escena que ocurrió en un subte donde desde un canal de televisión todos empiezan a burlar de dos representantes de los pueblos originarios. Y Cintia dice: en cada violencia, sea mediática o simbólica, cada palabra se convierte luego en una piedra en las violencias físicas y materiales. Todo lo que ha tenido que ver con vandalizar, romper, tirar abajo placas y las baldosas de la memoria, ¿no? Es decir, hay una relación entre ciertas cosas que se van planteando en los medios de comunicación como esta manera de burlarse con discriminación de referentes de pueblos originarios y después un intento de magnicidio, la vandalización de las baldosas de la memoria, digo, límites que se van corriendo que antes, digo... yo recuerdo épocas preelectorales y había una disputa política en la cual no se llegaba ni por asomo al nivel de violencia que estamos viviendo hoy. No, bueno, las bolsas mortuorias, recordás, en la puerta de Casa Rosada. Sí, por supuesto que a la violencia física, violencia política directa le precede una violencia simbólica, ¿no? Una construcción del otro como alguien que no es un par, ¿no? Alguien degradado, sobre el cual no rigen los mismos derechos que sobre el conjunto que instala esa violencia, ¿no? Esto lo sabemos además por la dictadura genocida, ¿no? Recordemos que cuando aquí se construyó un sistema de exterminio, ¿no? Fueron los centros clandestinos de detención en todo el país.
Previamente se instaló en los medios la imagen, la idea, la representación de que esas jóvenes y esos jóvenes sobre los que cayó la represión eran subversivos, eran extremistas, eran guerrilleros, ¿no? Y todo esto construido con una connotación de que eran una amenaza social. Y bueno, sobre eso entonces operó el terrorismo de Estado. Así que nosotros en Argentina esto lo sabemos perfectamente, lo conocemos históricamente, podemos recordar con Eva Perón las pintadas Viva el Cáncer, ¿no? Cuando ya estaba transitando la enfermedad, después todo lo que sucedió con su cuerpo una vez fallecida. Entonces digo, es algo que no es novedoso en la cultura política argentina, sí es preocupante que se repita cíclicamente y que a 40 años de democracia, que es un periodo inédito en nuestro país, no hayamos logrado desterrar, ¿no?, esta manera de operar en la cultura política. Y creo que hay que señalarlo, que hay que alertar, que por eso es muy importante marcar en rojo en el calendario el 1 de septiembre como esa fecha en la que se cumple un año del hecho más aberrante de violencia política de nuestra democracia y bueno, plantear esto, ¿no? Que la democracia no se construye con violencia política. Sabes que mañana desde el Ministerio de Mujeres de la provincia hacemos un congreso que se viene haciendo todos los años sobre el tratamiento de las violencias de género y esta vez el eje justamente es este, ¿no? La violencia política y los desafíos de la democracia. Para seguir pensando, discutiendo, estos hechos que ocurren en el plano de lo político después tienen enormes consecuencias en las relaciones sociales, en las relaciones interpersonales, se acrecientan las violencias de género. Entonces, realmente es una alerta enorme que tenemos que tomar, una reflexión muy grande que tenemos que hacer y una interpelación a construir la política en otros términos, ¿no? Y Lucía, algo que vimos también ahora con, bueno, este acercamiento a la fecha del magnicidio de Femi, magnicidio, el intento de Femi magnicidio hacia Cristina, vemos como una reorganización también y una como puesta en marcha de los engranajes, ¿no?, de la organización feminista que también está saliendo a repudiar a Javier Milei y al sector de Javier Milei. Uh-huh. ¿Crees que este puede ser o esta puede ser la primera asamblea de varias teniendo en cuenta que en octubre podría ganar en primera vuelta un espacio que va en contra de todo lo construido por el movimiento feminista? Sí, primero no creo que va a ganar en octubre en primera vuelta justamente por estas resistencias de los feminismos populares, que no son los únicos, ¿no? El único movimiento que está resistiendo, me parece que está empezando a haber una suerte de organización de abajo para arriba en términos de defender los derechos conquistados y el sistema democrático, ¿no?, que poco a poco va a ir tomando más protagonismo. Y creo que sí, que los feminismos han demostrado muchos reflejos políticos para intervenir, bueno, durante el macrismo con muchísima agilidad, ¿no?, haciendo el primer paro que hicieron las mujeres, después sosteniendo la pelea por el derecho al aborto en un momento de retracción o al revés, de ataque a los derechos conquistados, y creo que esos reflejos están, y bueno, es un poco lo que está pasando con estas dos asambleas que ya hubo, donde bueno, hay un posicionamiento, ¿no? Esto que decís, en contra de la figura y de lo que representa Milei, que además ataca frontalmente a los feminismos y ataca frontalmente los derechos humanos. Bueno, tiene una candidata a vicepresidenta que es abiertamente negacionista, ¿no? Y bueno, y con los modos que los feminismos populares saben construir para ir permeando el discurso social y pudiendo plantear otras perspectivas y otras cuestiones que las corran también del lugar que nos corran del lugar del estigma, porque ellos te construyen como una figura, como una representación estigmatizada, ¿no? Entonces hay que poder correrse de ese lugar y poder seguir discutiendo
en términos democráticos, cómo queremos construir este país, esta patria. Vos sabés, Lucía, que estaba pensando recién mientras te escuchaba. Claro, cuando empezamos esta conversación te dije que queríamos hablar con vos de dos temas. Después nos íbamos dando cuenta durante la conversación que en realidad es el mismo tema, ¿no? Que es la violencia. Que es la violencia política, y vos fíjate cómo se dan las cosas, que la agenda periodística naturalmente lo empuja a uno a hablar, y digo, no nos pasa solamente hoy, sino que es algo que está pasando de manera permanente, de la violencia política, ¿no? Es decir, pareciera ser que uno de los principales ejes de la discusión cuando hablamos de dos modelos de país que estamos teniendo tiene que ver con eso. Y me acordaba yo de, no, vos recién mencionabas una asamblea de mujeres, me acordaba de aquella ola verde que peleaba contra la violencia machista, y me parece que no es muy difícil llegar a la conclusión de que en definitiva las dos cosas son parte de una misma matriz, ¿no? Digo, volviendo a esta frase de Cintia Ottaviano de hace un rato, se podría aplicar tanto para el terreno privado como para el terreno político, ¿no? Es decir, esto de que los insultos, que la violencia verbal es una especie de antesala o una piedra fundamental de lo que después desemboca en una violencia física. Bueno, me parece que también ocurriría algo similar en el campo de lo político, ¿no? Esta relación entre lo que se dice y después el intento de matar a una persona. Entonces, y vos recién hablabas de una resistencia. ¿Puede existir el caso de que haya algún sector de aquellas mujeres que dieron aquella pelea tan fuerte en esos años, primero capaz materializándose muy fuerte o visibilizándose muy fuerte de esa pelea con los pañuelos verdes por la legalización del aborto, ¿puede haber alguna de esas mujeres que estaban en esa plaza dejando pasar, apoyando explícita o tácitamente a Javier Milei, o son dos cosas que necesariamente están en polos opuestos? Porque si estamos ante esta última situación, capaz ahí me parece que haya un elemento esperanzador al momento de imaginar el desenlace de esta contienda que estamos teniendo. Sí, yo creo que hay un elemento esperanzador. Esto de hecho se estudió en el voto joven, ¿viste? Este voto joven que aparece como muy inclinado hacia la propuesta de libertaria de Milei, en realidad tiene un componente sobre todo principalmente masculino, ¿no? Uh-huh. Y son las pibas jóvenes las que defienden el proyecto nacional y popular justamente porque reconocen la conquista de derechos. Así que sí, eso que se ve en ese voto yo creo que se traduce a otras escalas. Es difícil igualmente establecer, y por supuesto que con esto no quiero decir que hay un dato biológico para el análisis del voto o de género para el análisis del voto, sino que esta experiencia del feminismo organizado, del feminismo popular, dando peleas y conquistando derechos, deja una marca organizacional que por supuesto se juega a la hora del voto. Entonces, claramente sí, para mí ahí hay una esperanza importante. Ya te digo, con la complejidad de que este discurso libertario trabajó mucho para estigmatizar a los feminismos y la lucha por los derechos humanos, y bueno, y eso va dejando también, ¿no? Va causando un daño en ese tejido, pero bueno, hay una fortaleza enorme en ese movimiento, y bueno, por eso sucedieron estas asambleas, bueno, por eso el movimiento de derechos humanos sigue presente, dando discusiones, plantado, ¿no? Y creo que todo eso forma parte de este debate también electoral que se va a jugar en los votos, en la tradición de un pueblo muy politizado como es el nuestro,
que está atravesando una situación económica muy crítica, digo, con todas esas complejidades que también están y que hay que poder analizarlas, ¿no? Lucía, para ir terminando, me gustaría así escuchar algún análisis, reflexión tuya acerca de estas palabras de Villarruel, refiriéndose, ella se refirió a Victoria Montenegro y a Horacio Pietragala, se refirió a ellos como hijos de terroristas, y yo pensé en vos cuando vi esas declaraciones, porque claro, cuando habló Cristina en su momento, me acuerdo en una entrevista, y habló de los hijos de la generación diezmada, y posiblemente ella se estuviera refiriendo, después de algún modo dio a entender que efectivamente era así, a Guado de Pedro, uno de algún modo piensa en esto del todo por la parte, o la parte por el todo, creo que Sinécdo, que se llamaba el recurso literario, entonces uno piensa, por supuesto, en los hijos en general, y acá pasa lo mismo, ¿no? Si bien dio dos nombres y apellidos, se refería a todos aquellos que, como vos, tienen al padre, la madre, en tu caso, tu papá y tu mamá, desaparecidos, y bueno, refiriéndose, que se utiliza la palabra negacionismo, yo no sé si es simplemente negacionismo, porque es además, de algún modo, colocar... No es solamente negar la existencia de un crimen de lesa humanidad, sino que es de algún modo duplicar la apuesta, ¿no? Es decir, es colocar en la posición de victimario a aquel que fue o que es víctima, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte al respecto, ¿no? Sí, ahí, bueno, se juegan muchas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí negacionismo se queda corto, en el sentido de que además de negar el terrorismo de Estado, sus consecuencias, este sector político expresa claramente que quiere poner en funcionamiento el mismo modelo que tenía la dictadura, ¿no? Que también tiene que ver con un modelo económico de exclusión, desindustrialización, así que creo que eso también hay que ponerlo en juego en la discusión. Respecto del ataque en las figuras de Horacio, de Vicky, eso lo mismo que hablábamos respecto de la violencia simbólica, después se traduce y se traslada a otras escalas, ¿no? A la vandalización de las baldosas que recuerdan a los desaparecidos, a ataques en redes sociales, ¿no? Distintas modos de microviolencias que van en el mismo sentido. Entonces creo que ahí, digamos, a mí a veces me sorprende la vigencia de ese debate, ¿no? Años después, pero también digo, bueno, hay algo del orden de lo estructurante en política que todavía tiene que ver con ese debate, ¿no? Tiene que ver con un Estado que fue terrorista, que aniquiló a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? A una porción muy grande de jóvenes y mujeres, varones, diversidades que estaban organizados, frente a un Estado que luego, al mando de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, intentaron reparar parte de ese daño, ¿no? Entonces me parece que lo que está siempre en pugna y en debate es cuál tiene que ser ese rol, el rol del Estado, ¿no? Y que hablemos de hijas, de hijos que ocupan lugares en la gestión, bueno, el caso de Guado de Pedro como ministro del Interior y que fue por unos momentos candidato a presidente, habla también de un posicionamiento, ¿no? Que quienes hemos atravesado esta historia y nos sentimos convocados por el movimiento de derechos humanos, asumimos como propio, que es corrernos de la idea de venganza, no pensar la historia en términos de guerra, sino comprenderla en términos de que un Estado que debía cuidar exterminó, ¿no? Y que hay posibilidad de que el Estado sea otra cosa.
y que la única forma de reparar ese daño es con justicia con todas las garantías, como fueron los juicios de lesa humanidad, como son, siguen siendo en nuestro país, sin tribunales excepcionales, con la justicia penal vigente, ¿no? Creo que ahí hay una fortaleza muy grande de cómo se construyó todo este proceso, que tiene que sostener esta democracia, ¿no?, en sus 40 años y seguir sosteniéndola hacia adelante. Me parece a mí, lo veremos también un poco en los resultados electorales, pero yo creo que eso es algo que está profundamente enraizado en nuestro pueblo. Lo vimos con el 2x1, ¿no?, en pleno macrismo, uh-huh. Y creo que hay algo ahí de acuerdo básico, ¿viste?, que no veo que se pueda romper. Así que, bueno, creo que eso es, ya no sé si en términos de víctimas y victimarios, ¿viste?, sino también en términos de qué democracia queremos construir, ¿no?, de qué entendemos por democracia. Claro. Y me parece que bueno, que ahí hay que... hay que tener siempre muy presentes a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, bueno, a nuestra queridísima Eve, Chicha, pensarlas en este tiempo, pensarlas cómo se posicionarían, y entender que yo siempre cuando me agarra así como una desolación, pienso, viste, bueno, cuando las madres salieron a la calle había dictadura. O sea, podían no volver ellas mismas a sus casas, ¿no? Después de ir a marchar un jueves. Entonces, bueno, creo que sí, es un momento difícil, complejo, pero si tenemos la certeza de que el camino es el que sostenemos, bueno, hay que seguir ese camino. Y bueno, y seguramente yo soy muy optimista y creo que vamos a dar vuelta a las elecciones, y que vamos a poder seguir profundizando la democracia, que también, ¿no?, esta insatisfacción democrática de la que habla Cristina Fernández de Kirchner se expresa en esta elección, y tiene que ver con cosas que efectivamente la democracia no ha podido dar todavía y que tenemos que seguir trabajando para construirlas, ¿no? Lucía, como siempre, un gusto muy grande conversar con vos. Gracias. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad de pensar con ustedes, con la audiencia, y bueno, a disposición y a militar. Lucía García Itzitzong, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Uy, son las 12 ya. ¿Viste cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los minutos? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a escuchar a Turf con Los Auténticos Decadentes, haciendo Sentimientos Encontrados. No sabemos, o sea, qué puede llegar a pasar, imagínate. Pasó que todo se puso distinto. Fui dejando cosas viejas al costado del camino. Empecé a pensar en mí, dejar de lado los prejuicios y los circos. Mirando hacia el pasado, construyó un nuevo presente. Ayudado por mis manos, mis oídos y mis dientes. La cosa se puso heavy bien adentro de mi mente y fui cayendo. Cambiando a mi alrededor, por su
supuesto que yo también. Sigo el halo de la luz y me pierdo en la oscuridad. Y seguramente el futuro no estará en mis manos. Todo llega, todo pasa, todo cambia y todo vuelve. La mañana, la distancia, lo de hoy y lo de siempre. Buscaré en el horizonte dentro mío la razón de mi destino. En Caput, a Diego Maradona, pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el santuario de las madres. Son unos encuentros muy, muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Radio. Caput. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, indispensables, ¿viste? Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. De Mendiguren criticó a los empresarios que rechazan la suma fija. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo afirmó que no está justificada la posición expresada en ese sentido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y por la Unión Industrial Argentina. De Mendiguren sostuvo que en ese ámbito nadie discutía cuando en la pandemia el Estado les brindó asistencia extraordinaria, mientras que sí lo hacen cuando la intervención va en línea de recuperar salario. En diálogo con la radio AM750, el funcionario dijo que la reacción de CAME y de la UIA no está justificada porque, en el fondo, la discusión debería ser el rol del Estado, ya que les gusta que les subsidien las tasas o que sean rescatados en los momentos de crisis. Chubut. Se desmoronó la Ruta Nacional 3 en el acceso a Comodoro Rivadavia. La situación había sido advertida, por lo que el colapso de la calzada entre el Cerro Chenque y el acantilado que da al mar se produjo sin provocar accidentes o heridos, ya que el tránsito por el acceso norte a la ciudad ya había sido desviado. Las autoridades señalaron que el fenómeno afectará a unos 54.000 vehículos que pasan por la zona, a lo que debe agregarse unos 1.300 camiones de carga que circulan por la red troncal que une al sur con el norte del país, a quienes desde el fin de semana obligaron a transitar por la ruta provincial 37. Entre las consecuencias del desvío se producen demoras de hasta 5 horas para la flota de camiones de carga y dificultades para el abastecimiento de combustible, que se siente en algunas estaciones de servicio de Comodoro que ya exhiben mangueras cruzadas en los surtidores. Córdoba. Operaron a la Mona Jiménez y le colocaron un stent. El cuartetero cordobés fue sometido a un cateterismo en el que le colocaron un stent y hoy permanecía internado en terapia intensiva. Según los facultativos que atienden al músico,
Internado en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba, desde la semana pasada la intervención se realizó para mejorar el flujo sanguíneo del paciente. En la madrugada del miércoles 23, la mona sufrió un principio de ACV y fue trasladado al Instituto Modelo de la capital cordobesa. Más información en telam.com.ar. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cajima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Horas 6 minutos y estamos ahora en comunicación telefónica con Oscar González. Oscar González es periodista, es abogado, fue diputado nacional, fue secretario de Relaciones Parlamentarias, pero principalmente es uno de los grandes referentes del socialismo en la Argentina. ¿Cómo estás, Oscar? Juan Martín te saluda, me acompaña Lucía Nogara. Hola, Juan Martín. Hola, Lucía. Bueno, un gusto conversar con vos, Oscar, y venimos hablando a lo largo del día de hoy, y pareciera ser que es un poco una agenda que se impone y tiene que ver con la violencia política, ¿no? Pero principalmente hay unas declaraciones que llevó adelante Javier Milei, candidato a presidente, que apuntan directamente contra los socialistas, ¿no? Él dice... Te leo un poquito textual de lo que dice Javier Milei. Dice que los socialistas son una basura, un excremento humano, que por no querer soportar el brillo de otro ser humano están dispuestos a que todos estén en la miseria. Ser socialista es una enfermedad del espíritu y una enfermedad del alma. Son malas personas, Oscar. La verdadera enfermedad argentina se llama socialismo, y en la medida en que el país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Esa enfermedad se transmite a través de la cultura y la educación. Se metió en la cultura, en los artistas, que son grandes difusores de ideas de la izquierda. Se metió en la educación. Entonces los programas educativos cada vez enseñan más socialismo y persiguen al liberalismo. Eso dice Javier Milei. Bueno, sería muy gracioso si no fuera trágico pensar que es una persona que tiene altas posibilidades de convertirse en nuestro próximo presidente, ¿no? Así que, bueno, primero preguntarte, ¿qué opinás, qué respondés a estas declaraciones? Bueno, causan hilaridad, son penosas. Como socialistas nos sentimos totalmente honrados y homenajeados con estas definiciones, por la naturaleza, la bajeza de este sujeto deleznable, de este sujeto de personaje siniestro, que todas sus argumentaciones están basadas en el insulto, en la difamación, en la vulgaridad, en la procacidad. Bueno, sería interminable calificarlo y casi no vale la pena hacerlo. En realidad hay una definición de un periodista muy lúcido, cuya ideología no comparto, ni su perspectiva editorial, que lo acaba de mencionar, de definir como un muchacho fisurado. Y evidentemente no solo tiene una fisura psiquiátrica, dicho con respeto por todos los que tienen algún tipo de este padecimiento, sino que básicamente lo que tiene es una fisura moral, es una amoral. A ver, los socialistas fuimos los primeros a fines de los años 40
en la Argentina en combatir las ideas donde abreva, digamos, esta ameba llamada Milei. Casi no se recuerda, pero las ideas de Hayek y todos los llamados líderes de la escuela austríaca se hicieron famosos en los años 80 con Reagan y con Thatcher. En realidad se elaboraron en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron acá los primeros libros. ¿Quién fue el primer político argentino que enfrenta esta ideología advenediza que empezó a llegar en esa época a la Argentina? ¿Quién fue? Fue Alfredo Palacios. Ok. Que fue el que dijo ya entonces que esta gente de liberal no tenía nada, porque en realidad el socialismo es el que proviene de la verdadera tradición liberal democrática. Y los calificó con la palabra de liberistas. Y sacó un pequeño folleto que yo todavía tengo por ahí, que se llama Liberalismo y Liberismo, donde planteaba que el liberalismo era una doctrina, una ideología que englobaba lo social, lo político, lo económico, y que lo que él llamaba el liberismo, que impulsaba Hayek y todos los supuestos patrocinadores del módico pensamiento de este sujeto Milei, eran simplemente unos reformuladores pasayescos de algunos aspectos económicos que se pusieron en boga en esa época. ¿En contraposición a qué? A lo que logró que Europa, a través de políticas ligadas a la tradición socialista, vinculadas con la defensa de los derechos sociales, individuales y de los trabajadores, lo que se llamó, digamos, el keynesianismo, expresión económica, y se llamó socialdemocrática como expresión política, y bueno, surge toda una facción de economistas, la famosa escuela de Austria, ultraderechistas, y que de alguna manera heredaban la tradición nazifascista, aunque disimuladamente, y bueno, ahí abreva el pensamiento, para llamar a algo, porque llamar pensamiento las ideas de Milei es un exceso de la retórica. Pero bueno, ese es un poco lo que nosotros sentimos. La verdad es que nos sentimos verdaderamente honrados, homenajeados por la definición que nos trate de excremento humano, basura, porque todos sabemos cuál es el verdadero excremento humano y la basura en el bien momento de Argentina, donde día a día va quedado claro. Oscar, me interesaría preguntarte respecto ahora a lo que hay dentro del campo nacional y popular, es decir, el sector del socialismo al que vos pertenecés es un sector que ya hace muchos años, no recuerdo exactamente a partir de qué año, viene acompañando a los gobiernos kirchneristas. Vos esto me lo podrás decir con mayor precisión, que habrá sido por el 2005 más o menos que empezaron a formar. No, 2007. 2007. 2007 ingresamos a... En el 2006 empezamos una política de reconsideración de toda la relación del socialismo y el peronismo. Llegamos a las conclusiones que llegamos en el 2006, lo resolvimos en Congreso y en el 2007 fuimos convocados a integrar el gobierno. En el 2007. Bien, bueno, a partir de ahí hubo otros sectores del socialismo, es decir, yo recuerdo que antes, en los años 90, uno tenía el socialismo popular por un lado y el socialismo democrático al que ustedes pertenecían por otro. Hubo otros sectores del socialismo que se mantuvieron alejados del kirchnerismo. De hecho, aquella elección en la que Cristina gana con el 54% de los votos, el que salió segundo, su contrincante, salió segundo muy lejos, fue Wiener, que es un socialista. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, ¿no? En esto que viene planteando Sergio Massa de generar algo más amplio, algo muy amplio,
para defender la democracia y para enfrentar a estos sectores fascistoides encabezados por Javier Milei. ¿Crees que hay sectores del socialismo que no han formado hasta el día de hoy parte de lo que son los gobiernos populares que podrían ser convocados, sí, esta vez, para integrarse? Bueno, yo creo que previamente hay que diferenciar el llamado Partido Socialista, y digo llamado porque creo que no responde programáticamente a los parámetros tradicionales de lo que es un partido socialista, sus propuestas y su programa, que como ustedes saben, y los escucha seguramente también, en muchos lugares como Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, coordinaron su acción electoral con el PRO, de tal manera que difícilmente ninguna persona razonable pueda considerar que eso, aunque se llame Partido Socialista, sea socialista. Y estamos otros sectores provenientes de la tradición socialista real, de la que aparece ligada al liberalismo precisamente democrático del siglo XIX, después evoluciona, se incorpora vía la teoría marxista y otras teorías contemporáneas de comienzos de los años 20 y termina, digamos, reasumiendo su rol comprometido con la verdadera lucha de los sectores trabajadores a partir, como mencionábamos, del 2006. Esos sectores no es que vamos a ser convocados, sino que ya somos parte del dispositivo nacional popular democrático que Cristina en su momento muy bien dijo, el Frente Nacional Popular y Democrático. Y agregaríamos también feminista y ambientalista para estar a tono con las condiciones que se viven en la Argentina y en el mundo. En ese sentido nos alienta mucho en el discurso del búnker del candidato Sergio Massa, que reasumió la antigua concepción que nos llevó al éxito, digo, como Frente Nacional Popular Democrático, con distintas siglas electorales, y que permitió que de 2007 a 2015 tuviéramos realmente un gobierno de progreso, de avance social y de medidas populares. Esa mención de Massa a la transversalidad es la que nos, por un lado, nos satisfizo a los socialistas, y por el otro lado fue la ratificación de nuestra permanencia, porque nos sentimos nuevamente convocados a un lugar del cual nunca nos fuimos, pero que a lo largo del gobierno de Alberto Fernández se había diluido, digamos, nuestro entusiasmo, digo razonablemente, porque tuvimos que asistir a que un gobierno al que siempre de alguna manera consideramos cercano más que propio, pero que no cumplía ninguno de los requisitos mínimos de su compromiso electoral inicial, ni todas las expectativas que el pueblo trabajador y los socialistas en particular teníamos. Así que estamos en esa etapa y confiamos incluso que algún sector, quizá minoritario, que proceso que ya vemos que se está produciendo, del llamado Partido Socialista, sí, esta vez ya un poco escarmentados por la experiencia absurda, contradictoria, negativa, de aliar a una sigla con la palabra socialista al proyecto conservador neoliberal extremo de Bullrich y compañía, los anime, los aliente, y nosotros los recibiremos de muy buen grado junto a las demás fuerzas nacional populares. Eso último te quería preguntar, que corre, creo yo, para ciertos sectores del socialismo, como también del radicalismo, y también creo que te puedo preguntar por eso, porque entiendo que han sido algo así, el alfonsinismo y el socialismo democrático han sido algo así como primos hermanos durante los años 80. De hecho, bueno, Alfonsín era el presidente de la Internacional Socialista, ¿no? ¿Es correcta esta afirmación? No. La terminé de decir, capaz es un tanto aventurada. Pero lo cierto, vos tenés mucha razón en este sentido. A ver, el radicalismo de la etapa alfonsinista, lo aclaro, y el socialismo democrático de la etapa de Alfredo Bravo, lo aclaro, porque hay muchas diferencias según la perspectiva de los distintos liderazgos.
en el socialismo y en el radicalismo. Pero tuvimos, digamos, la virtuosa convergencia de que desde el socialismo, con Alfredo Bravo a la cabeza y muchos otros compañeros y compañeras, pero para enunciarlo y aclararlo, y con el radicalismo en manos o liderado por Alfonsín, se produjo una gran síntesis y simbiosis, yo diría, política, porque ambos segmentos políticos, sectores políticos, nos definíamos por el socialismo democrático. Ajá. Cosa que sucede, por ejemplo, hoy día, aunque no lo repite tan asiduamente como antes, con Leandro Santoro. Claro. Leandro Santoro, que es candidato de la Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno, históricamente, y en múltiples actividades que tuvimos dentro de nuestra propia fuerza, el socialismo, él siempre se definió como un socialdemócrata. Claro. No digo que sea una garantía, porque el propio Alberto Fernández, en su primera entrevista pública, o una de ellas, después de la asunción, también dijo que se sentía un socialdemócrata. Ajá. Yo creo que se sentía, pero nunca fue. La idea socialdemócrata, digamos, que tiene algunos detractores, sobre todo desde la izquierda y desde la derecha, ni hablar, se identifica con una corriente de tradición liberal democrática que privilegia la defensa de los sectores populares, marginales y clases medias populares, y que aspira a una redistribución del ingreso compatible con las condiciones mínimas de bienestar del pueblo. Lo que sucede, por ejemplo, con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en España, que en un rasgo de gran audacia y corrección política, frente a un pequeño traspié electoral, retomó la iniciativa, convocó unas elecciones inmediatas y en las últimas elecciones, si bien fue la segunda fuerza, es la única autorizada a través de una articulación virtuosa con la izquierda, antigua Podemos, hoy Sumar, llegar al gobierno. Creo que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, convocar a los que no nos votaron, a los que no fueron a votar, sobre todo a los decepcionados, a que comprendan que esta es una disputa realmente de derecha contra derechos. Ajá. O sea, no hay. Pero entonces digo, aquellos, vos hoy hiciste alusión hace un ratito a aquellos socialistas que acompañaron explícitamente formando parte del gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. A ellos, ¿es deseable convocarlos? ¿Es posible convocarlos? ¿Es posible convocarlos sin que después haya cruces de chicanas permanentes? Vos estuviste con los amarillos. Digo, ¿realmente se puede? ¿Y vale la pena intentarlo? ¿Se puede dar vuelta a la página? Yo creo que hay que llamar desde el liberalismo democrático hasta la izquierda más radicalizada. Yo creo que el llamado es válido. Ajá. La integración y la posibilidad de coexistencia, esto se demostró en España. Ustedes saben que el gobierno español es un gobierno de coalición entre partidos socialistas y sectores situados más a la izquierda y algunos sectores que lo apoyan, aunque no integran el gobierno, del nacionalismo regional en el caso de España. Así que una articulación similar aquí es válido la convocatoria. Yo dudo que algunos sectores de la izquierda radicalizada, trotskista, por razones principistas que yo siempre llamo como literarias, más que otra cosa, se sumen. Y yo creo que algunos personajes que, por ejemplo, en el caso del llamado Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, son socios en los negocios y en la ideología y en la actividad práctica con el gobierno de la ciudad, con el perdidoso Larreta, ese es un mandato que esos sectores autodenominados socialistas fueron arrastrados por la catástrofe de Larreta. Pero bueno, yo creo que hay que tener, soy partidario de un gobierno en unidad nacional. Ajá. No tengo inconveniente porque creo que, pero tenemos que privilegiar sectores. Yo comparto totalmente las declaraciones de Ricardito Alfonsín, nuestro embajador en Madrid, que precisamente sobre el tema que ustedes me están preguntando, se pronunció taxativo y tajantemente.
Entre otras cosas, porque es el hijo de Alfonsín, porque piensa como su papá y porque es el embajador en Madrid, que es la experiencia socialista que él tiene más a la mano. Uh-huh. Así que el socialismo, que siempre estuvo en los gobiernos de Cristina y Néstor, más el socialismo que se quiebre a partir de esta experiencia nefasta de alianza con la derecha, porque de ahí habrá una mínima cantera de compañeros y compañeras que hayan reflexionado, de hecho ya lo están haciendo. Más, todos esos segmentos que van, yo qué sé, desde el PC hasta los sectores socialcristianos que anidan sobre todo en los movimientos sociales, los compañeros y compañeras que están en empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, es muy importante. Yo creo que todos esos segmentos políticos, sociales, y obviamente todos los enclaves culturales democráticos, que son muchísimos y que tienen mucha... Por eso, acá hago una digresión, Milei ataca al movimiento cultural y a la educación. Uh-huh. Porque sabe perfectamente que es el canal de avance social, de desarrollo de la conciencia, de ilustración de las masas, todo lo cual conduce a un pensamiento crítico reflexivo que es el antagónico con los esquemas burdos y con los sofismas absurdos, elementales, primitivos de esta basofia que campea bajo el nombre de liberalismo, al cual yo llamo libertinaje y simplemente. De liberales no tienen nada. Yo creo que esa es la primera palabra con la cual tenemos que ponernos todos de acuerdo. Esto de liberal no tiene nada. Oscar, no puedo resistir la tentación de hacerte esta última que es muy puntual. ¿Si Elisa Carrió tocara el timbre? Yo creo que Elisa Carrió ha dado tantas vueltas que hasta está habilitada a volver. Yo recuerdo, no con pesar, sino de manera reflexiva y autocrítica, que nosotros en su momento logramos coexistir y convivir con Elisa Carrió en la etapa en que Elisa Carrió era una, de alguna manera, abanderada contra la corrupción. Uh-huh. Y cuando ella puso en claro que había que, digamos, regenerar moralmente a la élite política argentina. Después, en el curso de su evolución, tomó otros caminos. Pero bueno, yo creo que los caminos nunca son inexorables, siempre es posible recuperarse. Los socialistas, a veces un poco castigándonos demasiado, apelamos a la autocrítica. Si ella se hiciera una autocrítica total, de alguna manera demoledora de sus propias convicciones últimas, yo creo que es una ciudadana más. Bueno, muy fuerte. Muchas gracias, Oscar. Nos has dado unos lindos títulos, una muy linda conversación. Gracias por haber conversado este ratito con Radio Caputo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Oscar González, referente del socialismo. Mirá si se cumple, Lucía, lo que mostraba ese videíto que vos nos contabas ayer. Y es Argentina, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Yo sinceramente no me hubiese imaginado hace 6 meses de ninguna manera el diálogo que tuve en los últimos 3 minutos, que se podía llegar a dar. Así que, como decimos, es Argentina. Muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar Rodando por ahí, de Intoxicados. Llevando. Cuando me acuerdo de cosas y lugares que pasé, las canciones que hice mientras iba jugando, la primera vez que en verdad me embriagué, mucha gente conocido en barrios lejanos, cuántas veces aburrido al diablo llamé.
cuántas chicas buenas me habré enamorado. Cuánto vino tinto caliente tomé. Todo eso me dice que estuve rodando. No sé cuándo empecé ni cómo comencé. Todo eso me dice que estuve rodando. No ha cambiado. Cuando me acuerdo de fotos que nunca saqué, todo eso me dice que estuve rodando. Y ni siquiera me acuerdo cuando comencé. Mucha gente he conocido en barrios lejanos. ¿Cuántas veces aburrido al que llamé? De cuántas chicas buenas me habré enamorado. Cuánto vino tinto caliente tomé. Todo eso me dice que estuve rodando. No sé cuándo empecé ni cómo comencé. Pedro Rossi. Pasan cosas. La Marce en coche. La música está en la resonancia, en lo que no tocas, en lo que dejas que suene. Es como ir a un modo de cantar. La Marce en coche. Coche. Radio. Caput. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el sueño. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Buenos Aires. Kicillof destacó la puesta en funcionamiento de 5 hospitales y subrayó que la salud es un derecho. El gobernador resaltó que la construcción de estos 5 centros asistenciales demandó una enorme inversión estatal. Kicillof sostuvo que las y los bonaerenses tienen un Estado presente que considera el derecho a la salud una prioridad. Los trabajos habían sido abandonados en 2015 y fueron retomados por los actuales gobiernos nacional y provincial para su finalización y puesta en funcionamiento con el equipamiento completo. Se trata
de los hospitales Cuenca Alta, Néstor Kirchner en Cañuelas, Bicentenario en Esteban Echeverría, Néstor Kirchner y René Favaloro en La Matanza y El Central en Pilar. Santa Fe. Para el gobierno no habrá conflictividad en la aplicación de la suma fija. Así lo consideró el ministro de Trabajo Provincial al afirmar que estos pagos dispuestos para los trabajadores formales del sector privado van a funcionar como un piso en la negociación paritaria de cada sector. Juan Manuel Pucineri, a su vez, explicó que el gobierno de Santa Fe no pagará la suma fija de 30.000 pesos prevista para septiembre y octubre a los trabajadores del Estado, debido a que el acuerdo paritario en las categorías más bajas de los sueldos ya considera un incremento cercano a los 40.000 pesos en los salarios del próximo mes. Internacional. En Estados Unidos, el huracán Idalia tocó tierra en Florida con vientos de 205 kilómetros por hora. El fenómeno provocó marejadas ciclónicas catastróficas que hicieron subir las aguas unos 2 metros mientras se espera que el nivel más alto llegue esta tarde. El huracán extremadamente peligroso tocó tierra en una región pantanosa que, a diferencia de otras zonas costeras de Florida, no tiene islas que actúen como barrera. Ahora se mueve hacia tierra adentro, donde se dispusieron decenas de refugios, a pesar de que muchos habitantes intentarán pasar la tormenta en sus casas. El lunes, Idalia pasó por Cuba con inundaciones en varias localidades, donde dejó más de 200.000 usuarios sin electricidad. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. En Radio Caput. Horas 39 minutos y llegó el mejor momento del programa porque vino Lucas a hablar un poco de la canción que vamos a escuchar dentro de un rato de Charly García. Pero además, hoy es el cumpleaños de Lucas. ¿Cómo te va, Lucas? Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Estoy distinto, ¿no? Ayer estoy un poco más viejo. Un poco más viejo. ¿Cuántos años cumplís? 30. 30 años, 3 décadas. Fa. 3-0. Mirá. Es un numerito, o sea, de 29 a 30 parece un añito, pero ¿sabes cuánto cambia que tenga un cero? ¿Cuánto cambia? Mentalmente, espiritualmente cambia un montón. ¿En serio? Sí. Sí, yo te veo así como más serio. Hoy dije, qué tipo maduro es Luca. Hoy lo saludo, porque ayer lo saludaba y lo veía así como eso, ¿viste? Todavía le veía así a tipo de adolescente, medio fachatado el tipo y qué sé yo. Y hoy lo veo serio y me... Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? Esos tiempos que van atrás ya. Llega, por supuesto, puntual al trabajo, no todo prolijo, peinado. Y, por supuesto, sí, ¿no? Es así, hay que ser serio en la vida. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, largué la guitarrita. Todo, ¿sí? todo un cambio, todo. Un cambio interno abrupto fue, o sea, sí, eran una revelación. 23:59 era de una manera 00. Ajá. Sufrió un cambio como nunca. Ya no dice palabrotas. Ya está. De ninguna manera, ¿no? Si me traba la lengua, no puedo. Nunca un exabrupto. Tengo que mantener la compostura. A partir de ahora ya... Vos sabés que... No, adulto. De hecho me dijo el encargado del edificio. Llega Lucas al edificio y claro, y va a subir. No, por favor, pase usted primero, señora, le decía. Qué tipo así, ¿no? Todo ordenado, saca la basura puntualmente. Buen vecino, buen ciudadano. Nada de cruzar su semáforo en rojo.
hasta ayer era todo lo contrario y todo lo contrario. Todo lo contrario. Ajá. De golpe me di cuenta que no iba bien así. Bueno. Claro, bueno, y vamos a escuchar una canción de Charly García que se parece más a la anterior. ¡Basta, Laureana! ¡Ya está! ¡Lo pone! ¡Qué cosa! Me quiere alegrar porque me nota cambiado y quiere alegrar. Dejen de joder. Tengo un desafío para ustedes, pero no sé si planteárselo. En realidad es para los hermanos Loza. Ah, para los dos. No. Si se animan a hacer una canción que yo les. ¿Se le puedo tirar acá? Porque seguramente alguien ya se le debe haber ocurrido, lo debe haber hecho en algún lado. Capaz que no, es muy obvio, pero estaría bueno. ¿Se lo digo? ¿A qué viene? O sea, ¿cómo por de mi edad, de los cumpleaños? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que ver con lo que veníamos hablando en el es un tema político, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo se lo tiro. Si usted se anima, recoge el guante, lo hace en un par de días. Si no, alguien nos chorará la idea. Si es que Laureana no encuentra que alguien ya lo haya hecho. Porque yo supongo que alguna vez a alguien se le tiene que haber ocurrido esto que voy a decir. Con esta cosa de que están ¿no? De que están ahora. Vio que un día apareció Guillermo Moreno diciendo hay que llamar a los radicales y nos decía, bueno, los peronistas trabajando, sí. Los radicales. Controlando, y bueno, y venimos discutiendo mucho todo este tema. Pensaba, usted sabe que. Y tienen la misma métrica, esto lo sé, son esas cosas que uno piensa cuando no puede dormir y cuando no puede... Las dos marchas tienen la misma métrica, con lo cual no sería complicado lo que lo voy a plantear. ¿Podemos hacer la letra de la marcha radical con la melodía, con la música de la marcha peronista y al revés? Como poder, quizás se puedan. Ah, Poder se puede. La pregunta es, ¿usted sería capaz de hacerlo? ¿Se animaría? ¿Sería capaz de hacerlo? Tengo que estudiarlo, analizarlo. Claro, porque usted es un tipo serio, no se arrebata como para decir, sí, ya, claro, por supuesto que sí. Además, recordá que somos una persona dividida en dos, o sea, tomamos las decisiones como en conjunto. Claro. Somos un alma dividida en dos. Un alma de bien. Bueno, yo le tiro el desafío. Dale. Le tiro el desafío. ¿Sí? Dale, se lo transmito. a mi otra parte. Bueno, y no sé, usted, Laureana, capaz, a mí alguien lo tiene que haber hecho, ¿no? ¿No lo encontró por ningún lado? No, hay 25 mil millones de versiones de la marcha peronista, remix, rock, cumbia, y no hay ninguna con la letra de la marcha radical, no, y al revés la marcha radical con la letra de la marcha peronista. De ninguna índole. Qué loco, hay que hacerlo ya. Piensan que son el agua y el aceite, pero quizás no. Hay que hacerlo ya, entonces. Bueno, como a nadie se le ocurrió, no. Escúchame. Sos un visionario. Escúchame, Lucas, vamos a escuchar una de Charly. Vamos a lo que nos compete, que es Charly García. Vamos a lo que nos compete, porque somos serios, Juan Martín. Deja de hablar pavadas. basta de divagar. No tengo tiempo, tengo que irme a trabajar. Sí. No preocupado. Vamos al tema de Charly, que lo voy a decir con todas las letras. Es mi tema favorito del disco. Del mejor disco de Charly García, es mi tema favorito. ¿El tema favorito? O sea que es tu tema favorito de toda la historia de Charly García. Se podría decir que sí. Está entre los tres primeros. Ah, y lo elegiste para tu cumpleaños. Dijiste, ay, que es mi cumpleaños. ¿Sabes que no? Surgió así, apareció la canción, se me ocurrió y... O sea, tu canción favorita de Charly García es la que vamos a escuchar ahora. Fuá. Si no es mi favorita, es mi segunda. Si no pegan el palo, está ahí cerquita porque es un tema que me encanta. Y es un tema que no es tan conocido. No es tan conocido. En comparación de otros clásicos de Charly. Este, injustamente no tuvo tanta repercusión. ¿Cuál es la canción? Ojos de videotape. ¡Uy, qué temazo! ¡Qué temazo! Es un temón. Es el mejor tema del disco. Sé que están los dinosaurios, nos siguen pegando abajo, bla, bla, bla. No, Ojos de videotape. Ajá. Es que está en filosofía, ¿no? En clics modernos está Ojos... de videotape. Bueno, tuvo que me recuerda el año en el que sale. 82. Tuvo algo, que... esto lo leí y no lo viví lo que te voy a contar, pero fue el primer tema, no sé si el único incluso, ¿no? Acá que dice 83. Esto lo leí y no lo viví porque yo en el 83 tenía 2 años.
Fue el primer tema bailable de Charly García en la época en la cual se bailaban los lentos. Era, viste que es una canción romanticona. Entonces, en aquella época, en los años 80, viste que cabeceaban los varones así, claro, como invitando a ver si esos rituales en los asaltos, en las casas. ¿Volvieron los asaltos? Porque yo vi en los años 90, donde yo fui adolescente, como que todas esas cosas, ¿no?, divertidas se... De la misma manera, ¿no? Tipo, las chicas llevamos la comida, los chicos llevan la bebida. Ahora, ¿cómo es? Todos llevan bebida. Nos juntamos y nos arreglamos, sí. O compramos y ponemos la teca, o llevamos distribuido. Yo llevo la mezcla, yo llevo el escabio, yo llevo la comida. Se llaman juntadas. Ajá. Claro, pero no se llaman más asalto y no están organizados esquemáticamente a eso. Pero yo no sé si alguna vez... Eso depende de quién organizara el asalto. Bueno, a mí me llegaron las versiones de que los varones llevaban la bebida, las mujeres llevaban la comida. ¿Suscribiste eso, Juan? No, te digo que en mi época, yo fui de la época en la que no se hacían muchos asaltos, y porque los 90, en los 90 proliferaron mucho los boliches, la disco, que qué sé yo, y entonces... Sí, como que se sustituyó un poco... Yo era un caso particular que con algunos, con amigos que tocaban distintos instrumentos, solíamos hacer peñas en mi casa, pero éramos bichos raros. Después, sí, me imagino, adolescentes haciendo peñas. Lo común era lo otro. Era la de... Lo común era lo... Sí, no la llamábamos peñas, hoy la llamo peña. En aquel momento era eso, che, nos juntamos en casa a romper las bolas y bueno, sí, qué sé yo. Y romper las bolas era tocar la guitarra, jugar al truco, tomar su mate, más chiqui. Y sí. Bueno, la cuestión entonces es que... Este tema sonaba. Ojos de Videotape ya tiene un título además bien retro hoy. Ya hoy. Sí, hoy es bien retro, ¿no? Sí. Porque... ¿Usted sabe lo que es un videotape? Sí, usted. Sí, pero sí. La Utilana, claro, bueno, ¿no? Y los ojos del video. Muy, muy, muy spinetiano desde mi punto de vista. Es el título más spinetiano de Charly. Claro, ¿no? Canción, o sea. Es decir, un cassette de eso que uno metía en la videocasetera, que claro, tenía los ojos bien redondos, blanquitos, ¿no? Y es cierto, ya, a mí me ha pasado antes de conocer esta canción, ¿no? De niño, uno miraba con mucha imaginación una cara ahí. El cassette. Y uno veía una cara. Claro. Uno veía una cara. Ah, les ha pasado. No soy el único flashero. Entonces, bueno, le compone una canción. No sé a quién estará dedicada. Claro, es todo un misterio, ¿no? La letra en sí, digamos, a dónde va. Alguna. Charly García es un tipo enamoradizo. ¿Usted cree que va para esos lados? Sí. Charly García es un tipo enamoradizo. Por ejemplo, ¿usted sabe a quién le dedicó Charly García a Chipi Chipi? No recuerdo. Ah. La dejamos para el próximo capítulo. Por favor. Bueno, entonces vamos a escuchar Ojos de Videotape. Sí, que ya me da ternura que arranca diciendo que no tiene agua caliente en el calefón. No, que eso ya es una sensación horrible, ¿no? Porque ahí tenés dos alternativas, o quedás sucio o quedás sucio o quedás cagado de frío. Claro. ¿No? Muy bien. Bueno, ¿la escuchamos? Vale, adelante. Esos ojos de videotape, ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Siempre la película que vi una vez.
Bien, señores, señoras, escuchábamos entonces la canción del día de Charly García y con esto damos por finalizado el programa del día de hoy. Espero que la hayan pasado lindo. Nos vamos a encontrar entonces mañana es jueves, ¿eh? Mira qué bien. Bueno, hasta mañana, chau. En Caput. Yo estoy a favor de que uno puede elegir, Pasan cosas. Las que no quieren el aborto son las que tienen plata para pagar en los grandes sanatorios un aborto. Solo somos mujeres pecadoras, es un desastre. De todas las ricas abortan. Pero como son católicas así de pacotilla, no son pecadoras. Ellas van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Nosotros somos mujeres pecadoras, Pero esto no es de ahora, querido. Radio Caput. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la